Y estamos perfecto. Ya. Bien. Ya. Entonces, no me cuenta que sacó el tiempo. Bien. Continuaremos. Estamos hablando del músculo transverso de la nariz. Bien, este músculo que vemos acá, que sería hasta ahí, todo esto, es el músculo transverso de la nariz o también llamado músculo nasal. Este músculo nace en el dorso nasal, no se olviden que les he dicho que es la zona de la nariz, entonces esta partecita se sujeta ahí en los cartílagos de esa zona. Y termina en la piel del surco nasogeniano. ¿Ya? Entonces, ¿dónde queda el surco nasogeniano? A ver eso, tal como sales la piel acá. ¿Ya? En esta imagen vamos, les voy a pintar el surco nasogeniano. El surco nasogeniano es este hundimiento que sigue esta línea así. Ese es el surco nasogeniano. ¿Ya? Entonces, este músculo empezaba acá en el dorso de la nariz y de ahí se dirige y termina en la piel de acá, en esta zona, acá en el surco nasogeniano. ¿Ya? Entonces, este músculo, su trabajo es ayudar a mover la nariz. Bueno, y aquí otra vez la pregunta hace rato. ¿Quién de ustedes puede mover la nariz? Bien. A ver, prueben. La mayoría no va a poder mover la nariz. Ya, también vamos a hablar de eso más adelante porque algunos no pueden. Ya, pero ese músculo está ahí. Ya, el siguiente músculo sería el músculo elevador común del labio de la nariz y el labio superior. Ya, sería este músculo que viene hasta acá. Así. Ahí. Trasero, designación. Bien. Entonces sería ese músculo. Se llama elevador común del labio superior y el ala de la nariz. ¿Ya? Los dos. ¿Ya? ¿Por qué se llama así? Bien. Tiene que ver cuando termina. Entonces este músculo empieza aquí en el ángulo nasal. Como ven, baja hasta abajo y termina el tejido celular subcutáneo del labio superior, acá en este punto, ¿ya? Y da unas cuantas fibras que aquí ven que suben acá, ¿ya? Esas fibras en esta zona que terminan en el ala de la nariz, ¿ya? Que sería esta partecita de ahí, ¿ya? Este músculo, entonces, lo que hace, como su nombre dice, es elevar del labio superior, para mostrar los dientes de arriba. Pero también trabaja arrastrando el ala de la nariz.
ayuda a abrir las alas de la nariz. ¿Ya? Estas partecitas son las alas de la nariz. ¿Ya? Esta zona de acá es el ala de la nariz. ¿Ya? Se mueve por acá, solamente que nosotros no nos damos cuenta de ese movimiento. ¿Ya? Pero dependiendo de cuánto aire respiramos y la necesidad nosotros tenemos de aire, eso se abre y se cierra. ¿Ya? Entonces este músculo ayuda a abrirlo, ya que naturalmente su forma va a ser que se cierre, porque está formado por cartílago. ¿Ya? Entonces este músculo lo estira para que se abra más. Ese movimiento se puede notar en una persona que está muy agitada. Por ejemplo, cuando hace mucho ejercicio, de repente al respirar, ustedes pueden ver cómo se mueve el ala de la nariz. Pero a menos los pacientes que tienen enfermedades como neumonía y asma, se ve bien clarito cómo se mueven las alas de la nariz. A un movimiento que nosotros le llamamos aleteo nasal. ¿Ya? Entonces se puede mover. Solamente cuando estamos tranquilos o sanos, no se ve ese movimiento, pero está. Y ese movimiento es para regular el tamaño del orificio nasal, para regular la cantidad de aire que entra, manteniendo las presiones constantes. ¿Ya? Bien, entonces ese es el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Bueno, el siguiente músculo sería este de acá. Ese. Ya, se llama músculo ya, elevador propio del labio superior. Ya, sí, elevador propio del labio superior. Este nace en el borde orbicular del hueso maxilar y el hueso malar, acá, como ven, baja, y termina en tejido celular subcutáneo del labio superior. Entonces, la grasita del labio superior, en esta zona. ¿Ya? Bueno. Este músculo lo que hace es elevar el labio para mostrar los dientes. Bueno, eso entonces sería este músculo. Doctor. Sí. Disculpe, ¿dónde dice que nace el músculo elevador propio del labio superior? En el borde orbicular del maxilar superior y el hueso malar. Superior. ¿Y dónde termina? En el tejido celular subcutáneo del labio superior. Ya. De todas maneras, todo eso está ahí, lo que les he puesto en el Classroom, ya, por si acaso, está todo ahí, y también en mi blog, también lo pueden encontrar. Bueno, el siguiente músculo sería el cigomático menor, que sería este delgadito que ven acá. Pero vamos a dibujarlo con mejor pulso, este de acá, ese, ya. Cigomático menor, nace en el hueso malar o cigomático, da el nombre de cigomático, y termina también en lo que es el tejido subcutáneo del labio superior. ¿Ya? Entonces, estos tres músculos que hemos visto ahorita, su función es elevar el labio superior. Son tres. Este de acá, que sería el elevador común del labio superior y el ala de la nariz. Este, que es el elevador propio del labio superior. Y por último, el cigomático menor. Esos tres músculos, como ven, jalarían al labio hacia arriba y hacia un lado. Y eso ayudaría a mostrar los dientes de arriba. ¿Ya? Esa sería su función de esos tres músculos. Bien, el siguiente músculo es uno bien pequeñito. A ver, voy a ampliarlo un poquitito la imagen para poder verlo. Pero, a ver, ojalá no se vuelva muy borroso. Ahí está. El siguiente músculo, entonces, es el músculo canino
o elevador del ángulo de la boca. No sé muy bien, pero es este músculo de acá. Este de acá. Ahí está, es cortito. Empieza más o menos a esta altura de acá. Ahorita voy a decir dónde. Baja, ¿no ven? Y termina aquí en el ángulo de la boca o la comisura de los labios. Se llama músculo canino. ¿Ya? Empieza justamente en este lugar. Si ustedes se acuerdan, el maxilar superior hay una eminencia llamada eminencia canina. Y de ahí el nombre de este músculo también, músculo canino. ¿Ya? Entonces nace en el maxilar superior en lo que es la eminencia canina. De ahí, como ven, baja y termina en el tejido subcutáneo del ángulo de la boca, o que también le decimos la comisura de los labios. Entonces, en un libro pueden encontrar que dice ángulo de la boca y en otro comisura de los labios. Es lo mismo. ¿Ya? Bien, el siguiente músculo es el cigomático mayor. Sería este músculo de acá. Ese. Nace acá arriba en el hueso malar o hueso cigomático, como ven, baja y termina también acá en la comisura de los labios o el ángulo de la boca. ¿Ya? Y el siguiente músculo sería este que vemos acá, este, pero para verlo mejor, es mejor verlo de lado. Así que vamos a hacer una imagen donde se ve de costado esto mismo. Acá está. Entonces sería este músculo que lo ponen acá. Pero en realidad empieza, o se origina, mucho más hacia atrás. Solamente que el dibujo lo han puesto muy cortito. Realmente se dispersa en toda esta zona de acá. Ya. A ver. Sí, mi pulso. Toda esta zona de acá. Ahí. Ya. Esta zona donde ven esta cosa amarilla es la glándula parótida. Todo eso. La glándula salival. Ya. A esta región le llamamos región parotidia. Ya. Entonces, este músculo nace en tejido celular subcutáneo de la región parotidia. De ahí baja, como ven, y termina en la comisura de los labios. El tejido solar subcutáneo de la comisura de los labios. Entonces, estos tres músculos tienen la misma función. Por eso hasta ahorita no les hablé de su función. Ya, aquí se ve mejor ese detallito. Bien, entonces, lo que van a hacer es elevar la comisura de los labios hacia arriba y hacia un lado. ¿Ya? Entonces, estos tres músculos, lo que es el canino, el cigomático mayor y el risorio de Santorini, que es el último que les mostré, que me olvidé decirle el nombre, ¿ya? Lo que hacen es llevar el ángulo de la boca hacia arriba y hacia atrás. ¿Ya? Son los músculos de la sonrisa. ¿Ya? Da incluso el último que se llama risorio. Son los músculos de la sonrisa, esos tres. Bien. El siguiente músculo sería este que ven que da la vuelta a los labios. No, a ver, vamos a dibujarlo. Sería este de acá. Ya que está dando, como ven, vuelta ya a los labios. ¿Ya? Ese músculo se llama orbicular de los labios. También pueden decirle orbicular de la boca, no hay problema. Este músculo es completamente circular, como ven. O sea, no termina en ningún lugar y tampoco nace en ningún lugar. Es completamente circular. Sin embargo, como han visto hasta ahorita, cuando hablamos de músculos, siempre se dice dónde se origina y dónde se inserta. Eso es dónde nace y donde termina. En este caso no tiene eso, pero por la costumbre de decir dónde nace y dónde termina, se dice lo siguiente: nace en la comisura de los labios de un lado y termina en la comisura
de los labios del otro lado. ¿Ya? Es lo que van a encontrarlo en todos los textos de anatomía, ¿no? Ya no te define con precisión en realidad, pero nos dice eso. Y eso debido a que estas partes están más pegadas a la piel, ¿ya? Por eso usan esa forma de hablar con estos músculos. Bien, este músculo trabaja haciendo el famoso pico, ¿no? Se contrae y hace que los labios se cierren. El siguiente músculo sería este de acá. Ese. Tiene dos nombres, ¿ya? Uno se le llama depresor del ángulo de la boca y el segundo es el triangular del mentón. Son sus dos nombres de este músculo. Triangular mentón o depresor del ángulo de la boca, ¿ya? Nace, como ven, en el borde de la mandíbula, ya acá, el borde de la mandíbula, sube y termina aquí en la comisura de los labios. Este músculo, su función va a ser bajar el ángulo de la boca. Se hace que este ángulo baje hacia abajo. Es el músculo de la tristeza, ¿ya? Ya que baja el ángulo de la boca, dando a nuestro rostro la impresión de tristeza, ¿no? O cuando los niños lloran, una vez han debido ver lo que le llamamos el famoso puchero, ¿no? Que bajan así cuando van a llorar. Es este músculo el que hace ese trabajo. Bien, luego tenemos dos músculos. Ya. Que serían, uno, el músculo mentoniano, este de acá, que va así, cruzándose al otro. Y termina acá. Ya, este músculo nace aquí en el borde también de la mandíbula y los tubérculos mentonianos. Y termina, como ven, el tejido suave subcutáneo del labio inferior. ¿Ya? El siguiente músculo es este otro que está a un ladito, que se llama músculo depresor del labio inferior. ¿Ya? Y sube así y termina también el tejido suave subcutáneo del labio superior. ¿Ya? Algunos autores lo hablan así, separándolo en dos, ¿ya? Depresor del labio inferior y músculo mentoniano. ¿Ya? Sin embargo, algunos autores lo manejan como si fuese un solo músculo, como si estuviesen adheridos. Ya en ese caso, ya le llaman cuadrado del mentón. ¿Ya? Bien, estos dos músculos lo que van a hacer es bajar los labios para mostrar los dientes de abajo. Entonces, estos bajan así los labios para poder mostrar los dientes de abajo. Y también los usamos para hablar, ¿no? Bien. Los siguientes músculos, para poder verlos, tengo que verlos de costado. Para eso vamos a ir una imagen, la que vemos de lado, el rostro, acá. Bien. El primer músculo sería uno que no se ve con claridad esta imagen, pero les voy a mostrar más adelante cuando hable de los masticatorios, pero aquí lo vamos a mencionar porque pertenece a esta área. Sería este músculo que ven aquí al fondo, ¿ya? Se llama bucinador y es un músculo que nace acá arriba en el maxilar superior, en el hueso maxilar, dice en el borde alveolar, que es el borde de los agujeritos donde se meten los dientes, el borde alveolar del maxilar superior. Y de ahí baja y termina en el borde alveolar del maxilar inferior. Entonces, este músculo estaría en esa zona. Es el músculo bucinador. Ya, este músculo es el que ayuda a que cuando ustedes mascan, todos los alimentos que caen al costado entre el diente y el cachete, este empuja el cachete para que el alimento vuelva otra vez al centro, ¿no? De repente, eso lo hacen involuntario, pero cuando se ha puesto un chupete o un dulce, sabe que se puede hacer ese movimiento, ¿no? Bien, también es que usamos para silbar y de ahí viene su nombre de bucinador. Bien, los tres últimos músculos gesticulares
son estos tres músculos que vemos aquí cerca de la oreja. Este de acá, este de acá y este de atrás. Ya, los tres se llaman auriculares. La auricular anterior, este de acá, este sería el auricular superior y este el auricular posterior. ¿Ya? Estos nacen en los siguientes puntos. Ya, primero, nace el tejido suave subcutáneo de la parte anterior al pabellón auricular. Por si acaso, pabellón auricular, nosotros decimos a la oreja, ¿ya? A la oreja. Todo esto a la oreja es el pabellón auricular. Entonces, nace el tejido suave subcutáneo de la parte anterior al pabellón auricular. ¿Dónde termina? En el pabellón auricular. El superior nace en el tejido suave subcutáneo de la parte superior al pabellón auricular y termina en el pabellón auricular. Y el último, el posterior, nace en el tejido suave subcutáneo de la parte posterior al pabellón auricular y termina en el pabellón auricular. En otras palabras, estos tres músculos lo que hacen es mover la oreja. Entonces podemos mover la oreja, mover hacia atrás, hacia adelante y hacia arriba. Y ahora la pregunta de siempre, ¿quién de ustedes puede mover la oreja? Bien. No creo que haya uno. Bueno, entonces, lo que decía hace rato, con otros músculos, como el transverso de la nariz, para mover la nariz, o para mover las cejas, ¿ya? Hay dos detalles que hay que entender aquí, de por qué algunas personas no mueven la oreja, y otras sí. Y lo mismo con la nariz y las cejas. Sucede que nosotros aprendemos a hacer los movimientos gesticulares ya en el primero hasta el segundo año de vida, a veces hasta el tercero. Ya puedes saber que los niños de 2 años, 3 años, están todo el tiempo haciendo gestos, ¿no? Caras feas y todo. Es porque ellos están experimentando con su musculatura. Es lo que hacen. Y eso, fíjense, un niño, antes de aprender a hablar, él aprende primero a leer el rostro, porque algo que ustedes hacen inconscientemente es leer las señales que dan el rostro. Por eso cuando dos personas se conocen muy bien, sin decirse una sola palabra, se pueden comunicar. Y eso ustedes deben saber que hay, si tienen a alguien así. Entonces uno puede comunicarse ya con una persona sin decir una sola palabra. Y es lo primero que aprende un niño, a leer los gestos que le hace la madre y el padre. Y él también aprende a comunicarse de esta manera. Incluso hasta se aprovecha de esa situación en algunos momentos los niños. Aprenden incluso a cómo manipularnos con sus gestos. ¿Ya? Ahora, ese proceso de aprendizaje, ¿ya? Si se interrumpe por algún motivo, ¿no? Por ejemplo, que el niño esté mucho tiempo enfermo, de enfermedades crónicas, o que se haya criado en un ambiente inexpresivo. Lo que suele pasar, por ejemplo, con los niños que quedan a veces huérfanos y quedan en los hogares donde obviamente no está el padre o la madre o alguien, un familiar que está todo el tiempo mirándolo a la cara. Entonces, estos niños no aprenden a usar muy bien estos gestos. El detalle es que ese aprendizaje es intenso en la infancia. ¿Ya? Si esa persona no ha aprendido en esta edad a hacer movimientos con el rostro, cuando sea mayor, le va a costar expresarse. ¿Ya? De que podemos aprender a mover esto de adulto, se puede, pero es muy, muy difícil, ya que esto lo aprendemos cuando somos niños. Por eso, incluso de repente, algunos no pueden ni guiñar porque no lo han practicado cuando eran niños. ¿Ya? Entonces, suele pasar eso. Eso es el primer motivo por qué algunos no pueden mover las cejas, la nariz. ¿Ya? Es porque, obviamente, no tuvieron ese proceso de aprendizaje cuando eran niños. ¿Ya? En cuanto a la oreja, también ese es un factor. Pero en la oreja hay un segundo factor.
que es el hecho de que estos tres músculos que estamos viendo acá, los tres auriculares, son músculos inconstantes. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que la mayoría de la población no los tiene. Interesantemente, estos tres músculos, muchos no los tienen. Unos cuantos tienen esos músculos. Y de los pocos que tienen los músculos, unos cuantos aprenden a usarlos. O sea, en primer lugar, fíjense, cuesta que una persona tenga estos músculos. Y si los tienen, no todos saben usarlos. Ya por eso les preguntaba si alguien movía la oreja. Ya, ¿de que van a encontrar a alguien que mueve la oreja? Sí lo van a encontrar, pero la mayoría no puede hacerlo. Ya sea porque no tiene los músculos o porque si los tiene, no aprendió a usarlos. ¿Por qué pasa eso? No sabemos muy bien, pero hay muchas teorías sobre lo que es la evolución, ¿ya? Y hay una regla en evolución que dice, lo que no se usa, se pierde, ¿ya? Y actualmente el ser humano moderno, estamos hablando, ¿no?, de hace unos cuantos siglos nomás, ¿ya?, desde que se ha civilizado y puede tener sus alimentos con cultivos, ¿ya?, cosechas, él ya no necesita mucho usar esta función. Lo que pasa es que esta función de mover la oreja es importante para ubicar con precisión un sonido. Ya de repente usted salió a ver a un perrito que sí puede mover la oreja, porque también los perritos no todos pueden mover su oreja. Pero van a ver cómo ellos mueven cuando hay un ruido, ellos están tratando de localizar. Entonces mueven hasta que pueden localizar con mucha precisión de dónde viene el sonido. ¿Ya? Como el ser humano hace mucho tiempo ya no necesita ubicar con precisión porque no caza y tampoco tiene mucho peligro que le pueda perseguir, entonces no necesita ubicar con precisión el sonido. Basta simplemente con ubicar de qué lado viene, pero no con precisión. Por eso hemos dejado de usar esa función y por eso de repente los músculos han desaparecido. Pero como les digo, eso simplemente son hipótesis que se han creado porque una explicación cierta de por qué algunos músculos faltan a algunas personas, no sabemos. Ya porque no van a ser los únicos, ya van a ser más adelante, hay otros músculos también que son inconstantes y que algunas personas los tienen y otros no los tienen. Bien, esos serían los músculos gesticulares. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a ir a ver los músculos masticatorios. Bien, cuando hablamos de músculos masticatorios, entonces nos estamos refiriendo a los músculos que usamos para masticar, ¿no? Da el nombre de masticatorios. Por lo tanto, son músculos que su función es mover la mandíbula para hacer la mordida. ¿Ya? El primer músculo sería el músculo temporal, que es ese músculo grandote que tenemos en primer plano, ¿ya? Este de acá. Todo este músculo nace ahí, como ven, se cierra como un abanico, continúa con un tendón y ese tendón termina acá, si se acuerdan, esta puntita que se llama apófisis coronoides de la mandíbula. ¿Ya? Entonces termina en esa zona, como ven. Este músculo entonces se origina o nace acá en las líneas temporales. Si se acuerdan, cuando vimos huesos en el parietal y el frontal, había dos líneas llamadas líneas temporales. Entonces de ahí nace. Como ven, baja, cerrándose como un abanico, continúa por un tendón y termina o se inserta en la apófisis coronoides de la mandíbula. ¿Ya? Entonces, eso sería el músculo temporal. ¿Qué trabajo hace? Bueno, lo primero y lo obvio, cerrar la mandíbula, ¿no? Hace que la mandíbula se cierre, ya que jala en esa dirección para que se cierre la mandíbula. Ya como genera una palanca, tiene como punto de apoyo aquí la articulación temporomaxilar y tiene como punto de acción aquí la dentadura.
¿Ya? Entonces, este punto es el punto de fuerza. ¿Se acuerdan eso? Cuando se hablaban de palancas en física, de repente. ¿Ya? Entonces, aquí se aplica eso. ¿Ya? Ese músculo jala en esa dirección y al hacer eso, se incrementa la fuerza aquí en la mandíbula donde están los dientes. También puede llevarlo hacia atrás y un poco hacia adelante. Entonces, cuando se coordinan las fibras, puede hacer que la mordida mueva así, adelante y atrás. Y eso lo usamos para cortar con los incisivos lo que estamos comiendo. ¿Ya? Ese es el músculo temporal. El siguiente músculo es el músculo masetero. Por si acaso, no se olvide que estos músculos siempre están a los dos lados. Por eso, a veces me olvidé explicarles el rato, pero yo les hablo de un solo lado, porque también el otro lado hay lo mismo. O sea, no necesito decirles, ¿no? Si este es, por ejemplo, como he visto ahorita, hay temporal, hemos visto el dedo izquierdo, hay también al otro lado, del lado derecho. Bueno, entonces el masetero. El masetero es este músculo que ven acá, este de acá. El masetero, entonces, nace aquí en el hueso cigomático o malar, en esta zona, ahí termina, como ven, baja, y va a terminar en la rama ascendente de la mandíbula, que es toda esta zona, ahorita lo voy a mostrar, toda esta zona, en el ángulo de la mandíbula y el borde inferior de la mandíbula, en todo eso termina. ¿Ya? Entonces, para mostrarles eso, hay una imagen aquí abajito, nos muestra para poder ver cómo termina, ¿no? Acá. Entonces ustedes se fijan, aquí nos muestran que el músculo termina, miren, pegado al hueso en toda esta zona. Por eso dice en la rama de la mandíbula. Ya termina aquí en el borde y en la parte del ángulo da la vuelta así y termina por dentro, aquí del ángulo. ¿Ya? Entonces, ese es el masetero. ¿Ya? El masetero, su función es coadyuvar en la función del otro músculo. ¿Ya? Entonces, ayuda a cerrar la mordida al hacer eso. Pero también, si usted se fija, llevaría la mandíbula un poco hacia adelante, hacia allá, ¿no? Contrarrestando el hecho de que el temporal lo jalaría hacia atrás en este punto. Entonces, junto con este músculo contemporal, entre los dos trabajan haciendo la mordida, el cierre, y también moviendo los dientes de adelante hacia atrás, ¿no? Para hacer los cortes. Bien, para ver los siguientes dos músculos, tenemos que hacer un corte, ¿ya? Que sería más o menos así, el corte, así, de cuadradito. ¿Ya? Para ver los otros dos músculos. Bien. Aquí está. ¿No? Fíjense. Nos han cortado. Acá. Acá. Ya. No, acá, como ven, lo han cortado ahí, acá y acá. ¿No? Entonces, ya han sacado todo eso que estaba tapando. Y aquí podemos ver al fondo los dos músculos que estamos hablando, que sería uno este, ya el pterigoideo lateral o externo, y este el pterigoideo medial o interno. Ya, son los dos músculos. Estos dos músculos trabajan, pero se originan o nacen en la apófisis pterigoides, que no lo vemos en esta imagen, pero queda acá, que es una parte del hueso esfenoide, si se acuerdan. Ya aquí lo vemos visto de atrás, estamos viéndolo con la imagen de atrás, y podemos ver aquí la apófisis pterigoides, y de ahí, como pueden ver, salen los dos músculos, el pterigoideo interno o medial y el pterigoideo externo. Entonces, su origen de ambos músculos es en la apófisis pterigoides, acá, del esfenoides. ¿Y dónde terminaría? El pterigoideo externo termina aquí en la cabeza de la mandíbula, a ver, en este punto, y el pterigoideo medial o interno termina en la parte interna
del ángulo de la mandíbula, ¿ya? Estos músculos trabajan con, junto con el otro, con el del lado opuesto, ¿ya? Moviendo la mandíbula de lado a lado, ¿ya? Que los dos hacen movimientos, hace que los dientes hagan así, ¿ya? Combinados, todos estos músculos hacen un movimiento característico que hace que los dientes hagan así, un movimiento rotativo, que lo solemos usar para moler las cosas en nuestras muelas. De ahí el nombre de muelas, porque muele, y hace un movimiento así para moler lo que vamos mascando, ¿ya? Eso de repente ustedes lo han debido ver cuando mascan chicle, ¿no? Cuando mascan chicle y se nota lejos, ven como la mandíbula se mueve así, rodando, y es para hacer ese movimiento característico que necesitamos para que las muelas trabajen, ¿ya? Entonces, esos son los músculos masticatorios, ¿ya? Son todos los músculos masticatorios, no hay más. Bueno, entonces hoy día hemos visto los músculos de la cabeza, ya los gesticulares y los masticatorios. En la siguiente clase vamos a ver músculos del cuello, ya, es rapidito eso, músculos del tórax y probablemente, si nos da el tiempo, por lo menos empecemos los músculos del abdomen, ¿ya? Cuando hablamos tórax van a ver por qué son tantos músculos, pero lo hablamos tan cortito, ¿ya? Porque si hay un número grande de músculos, tenemos a la derecha y a la izquierda, ¿no? Entonces, no necesitamos hablar más que de la mitad en primer lugar y hay otro músculo. Vamos a hacer mañana, que son 64 músculos en realidad, pero que lo hablamos en uno solo. Ya lo van a entender mañana. Bien, entonces ahí quedaremos por hoy. Ya, por si acaso, para que tomen atención, el día de mañana ustedes saben que es feriado de Corpus Christi. Ya, en teoría es feriado y no deberíamos pasar clases, pero todavía no nos ha llegado la comunicación oficial. Y mientras no tenemos comunicación oficial, no podemos decirles no hay clases, pero lo habitual, como todos los años, es que no haya clases, ¿ya? De todas maneras, esténse pendientes en el grupo de WhatsApp, que ahí se va a publicar seguro ya la nota, cuando nos oficialicen a nosotros, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, que son los que dos tienen que hacernos llegar una comunicación oficial para suspender actividades. En teoría, ya saben que no hay, ¿no? Pero oficialmente, hasta que no salga la comunicación, quedamos pendientes, ¿ya? De todas maneras, eso solamente porque seguro el transcurso del día va a salir seguro la comunicación, porque siempre lo hace a última hora, generalmente en la tarde. Así que para que ustedes estén atentos a ese detalle. Ahora, si no llegase, bueno, tendríamos que pasar clases mañana, ¿ya? Estén pendientes a ese dato, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? Tenemos todavía un minutito o alito para alguna cosa. Sobre su tarea, por favor, vayan haciéndola, no se olviden, ¿ya? ¿Quién es J7 Prime? Escriba su nombre para que la que está tomando lista sepa, ¿ya? Lo primero que he dicho, coloquen su nombre, ¿ya? Eso es facilito. Doctor. Entrense a perfil, lo pueden cambiar el nombre. ¿Sí? Doctor, disculpe. Yo le mandé un borrador sobre la investigación para que si lo puede ver y me diga si así está bien. Es un poco, si nomás, no es todo. Ya, no importa, lo voy a ver. Ya. Lo que pasa es que normalmente que los trabajos los reviso en la noche, después de las 10 me pongo a revisar. Sí. Y si yo veo que está bien, ahí en el mismo comentario te lo voy a poner, te voy a decir, seguí así o corregí. ¿Ya? Ya, gracias. Listo. Bien, entonces, nos vemos, estén atentos, nos vemos, si no mañana, el viernes. Ya, se cuidan, ya, chao, chao.